Uno de los conceptos más fascinantes, interesantes y bastante aterradores que introduce la nueva película de la franquicia de Alien, que es Alien Romulus, es el compuesto Z01, también conocido como el agente Z01, que es una especie de versión purificada del líquido negro, el virus xenomorfo o el patógeno de los ingenieros, que es esa poderosa y potente sustancia mutágena que tiene el potencial de crear nueva vida o destruirla completamente en un nivel molecular. También llega a crear criaturas que son similares a los xenomorfos y a los abrazacaras. Esta versión modificada y purificada del patógeno negro conocida como el agente 01 o el compuesto Z01 sí es bastante peligroso y juega un papel muy importante en la trama de Alien Romulus y en el clímax de la película. Es por eso que en este video quiero hablarles sobre los orígenes del compuesto Z01, su relación con el patógeno de los ingenieros o con el virus xenomorfo, cómo es que se logró conseguir en la estación Renacimiento y por qué las criaturas que crea se ven algo parecidas a los ingenieros o Space Jockeys. Obviamente este video contendrá spoilers completos de la nueva película y si todavía no la ves te invito a que primero la veas, ya que sí es muy buena, y que luego regreses a este video. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Como se nos revela al inicio de la película de Alien Romulus, la compañía Weyland-Yutani mandó un equipo de científicos e investigadores liderados por el oficial médico Rook para que buscaran y recuperaran al xenomorfo XX-121 o al alien original, apodado Big Chap, que nació del oficial Kane y que atormentó y asesinó a toda la tripulación del Nostromo, con excepción de la teniente Ellen Ripley, quien logró escapar en una nave de emergencia, aunque el xenomorfo se escabulló en la nave Narcissus y eventualmente Ripley lo sacó volando de la nave y lo quemó con las turbinas de esta, dejándolo muy mal herido y lastimado. Aún así, la compañía sí sabía la última localización de donde todo esto ocurrió y donde la nave Nostromo explotó. Por eso, durante 20 años empezaron a buscar al xenomorfo, hasta que lo encontraron dormido e hibernando dentro de un asteroide orgánico, que es una especie de crisálida, que creó la criatura para protegerse de cualquier amenaza que existe en el espacio. A este asteroide se lo llevan a la estación Renacimiento, donde empezaron a estudiarlo a fondo al xenomorfo. El objetivo de Weyland-Yutani con el alien no era realmente el crear armas biológicas con los xenomorfos, como se pensaba y como se le dice a Ripley después, sino que el objetivo principal era el extraer del xenomorfo XX-121 la sustancia que esencialmente conformaba a estos seres y que es el patógeno de los ingenieros o el virus xenomorfo, del cual tenía mucho conocimiento Weyland-Yutani por el androide David 8, quien estudió esta sustancia a fondo en el planeta número 4, que era una colonia de los ingenieros, la cual él destruyó y devastó, y luego él se puso a estudiar las propiedades del patógeno aquí, utilizando tejido humano de la doctora Elizabeth Shaw, para así tratar de recrear al xenomorfo o a las criaturas que habían creado los ingenieros previamente, ya que David encontró una especie de huevo de alien dentro de la ciudadela de los ingenieros y buscaba el poder recrear a estos organismos. Después de todos sus descubrimientos y avances, él les envió todo lo que sabía a Weyland-Yutani al tomar el control de la nave Covenant, mandándoles un reporte completo de toda su investigación. Asimismo, les informó sobre la muerte de Peter Weyland y cómo era su sueño el hacer que los humanos se volvieran inmortales. Y David básicamente les dice que al usar esta sustancia, esto se puede lograr, a la que se refiere como el fuego de Prometeo, lo que sí puede llevar a la humanidad a que se volviera superior. Es por eso que el equipo de científicos e investigadores de la Estación Renacimiento, en los laboratorios del módulo Romulus, bajo el liderazgo y dirección del androide médico Rook, lograron extraer del xenomorfo original el patógeno negro y empezaron a trabajar y a tratar de refinar esta sustancia para que fuera más noble y para que no fuera tan peligrosa y tan potente, tratando de controlar de cierta forma las mutaciones que creaba para que éstas fueran beneficiosas para los humanos. Es así que lograron crear el compuesto Z01. Y gracias principalmente a la investigación de David, esto les ahorró mucho tiempo y en tan solo 180 días lograron un gran avance con toda esta investigación. Y sí desarrollaron una versión purificada del patógeno negro, y sí recrearon lo que David le reveló a Weyland-Yutani, desde el descubrimiento de los ingenieros y su arma biológica
o el acelerante genético, aunque esto sí fascinó a los científicos y los dejó muy sorprendidos por las capacidades que tenía el compuesto, según lo que les mostró David, y no entendían cuál era el origen de esta sustancia y qué papel jugaba en el universo como tal. Tampoco sabían si era la creación de los ingenieros o si solo lo descubrieron, y qué relación tenía con el xenomorfo XX121. Lo que se nos reveló en Alien Romulus sobre esta sustancia, por lo que pasó en la Estación Renacimiento, es que en efecto sí se llegó a un descubrimiento increíble y muy inesperado por la investigación del androide Rook y por todo su equipo, al elaborar el compuesto Z01. Esta sustancia, como se nos dice en la película, tenía como propósito el obtener las ventajas genéticas del xenomorfo o del organismo perfecto, y buscaba el poder añadirlas a través de la bioingeniería a los seres humanos, es decir, que buscaba el mejorar a los humanos como especie y hacerlos más resistentes a las condiciones extremas que se viven en las diferentes colonias a través del universo, y buscaban el que los humanos se hicieran inmunes a las enfermedades. Al estudiar el genoma y el material genético del xenomorfo XX121 que recuperaron del asteroide Crisálida, Rook y su equipo lograron recrear a la criatura a través de la ingeniería genética, en su forma más simple o su forma principal, que en este caso es el de la brazacaras. De estas criaturas, los científicos se dieron cuenta que contaban en su cuerpo con los fluidos necesarios para crear a un xenomorfo, una vez que se pegaran a la cara de un ser vivo, y que le introdujeran esta sustancia que al combinarse con el material genético de la persona infectada daba como resultado un xenomorfo. Estos fluidos especiales eran no-newtonianos, que quiere decir que en reposo se comportan como un fluido, pero aumentan su viscosidad cuando se someten a condiciones diferentes. Rook se dio cuenta que esta sustancia que crea el xenomorfo estaba compuesta de un tipo de microorganismos especiales, como si fueran un conjunto de bacterias, con características virales, que según dice Rook, es la vida en su forma más pura e inalterada. Al refinar y purificar esta sustancia, Rook pudo crear el compuesto Z01. Esta es la razón por la que tenían a tantos abrazacaras en una especie de congelador grande, donde los mantenían dormidos, ya que sí necesitaban a muchas de estas criaturas para extraer el líquido que creaba el xenomorfo, al cual modificaban y sintetizaban y lo transformaban en el compuesto Z01, el cual pasó de ser el patógeno más poderoso existente en el universo a ser una posible cura para todos los problemas de la humanidad, que empezaron a sufrir al tratar de conquistar las estrellas, siendo en efecto el patógeno negro de los ingenieros el llamado fuego de Prometeo, que puede ser ese milagro el cual Peter Weyland murió buscando, siendo en efecto ese regalo divino para la humanidad, que puede hacer que los seres humanos como especie evolucionemos y que podamos ascender, para así volvernos más longevos, más saludables y más poderosos, siendo ahora sí en toda regla una de las especies más dominantes del universo y de cierta forma los sucesores de los ingenieros. Además de todo esto, los análisis que se llevaron a cabo con la sustancia nos confirmaron que el compuesto Z01 es una variante muy parecida del químico A0-3959X.91-15, que es el mismo que se encontraba en el planetoide LV-223 y que descubrió la tripulación del Prometeo dentro del Templo de los Ingenieros en este lugar. Esto lo podemos ver si prestamos mucha atención a la pantalla de grabación del ratón, el cual se expuso al compuesto y nos da una revelación muy inesperada a los fans y sin precedentes, que amplía todavía más la mitología de los xenomorfos, los ingenieros y del mismo patógeno o acelerante genético. Esto nos revela que el patógeno es el resultado del estudio y de tratar de refinar las propiedades genéticas únicas del xenomorfo XX121. También esto nos revela que el alien o xenomorfo es una criatura muy antigua, que ha existido por miles de eones en lo profundo del cosmos, y que muy probablemente los ingenieros no los crearon, sino que se los toparon y los descubrieron de alguna manera. Así, al estudiar al xenomorfo, ellos lograron extraer el acelerante genético encargado de crear al alien, y lo modificaron, así creando esa sustancia que les permitía el crear vida a voluntad. También los ingenieros lograron crear armas de destrucción masiva con esta sustancia, las cuales podían destruir todo el ecosistema de un planeta, y destruían a toda su vida orgánica, creando así a diferentes criaturas mutantes
que son algo similares a los xenomorfos. Este descubrimiento del androide Rook y de su equipo en la Estación Renacimiento también nos explica de una forma más lógica el por qué las criaturas o seres orgánicos que se infectan con el patógeno negro obtienen algunas características físicas que son similares a las de los aliens o xenomorfos tradicionales, como por ejemplo los neomorfos que vemos en Alien Covenant, los cuales nacieron en el planeta número 4 y se crearon después de la infección que David desató en ese lugar. También esto explica el por qué el trilobita se veía así y por qué este ser, aunque es el resultado inusual de un anatema, en este caso Charlie Holloway, que impregnó a una mujer con su microbioma infectado, como lo hizo con Elizabeth Shaw, el resultado de todo esto es una criatura que es como un abrazacaras gigante, que después de impregnar al ingeniero, esto resulta en el Alien Deacon, que podemos verlo como un tipo de xenomorfo diferente. También esto explica mejor el por qué las abominaciones creadas por el patógeno, en su forma o etapas más avanzadas, se ven como la combinación entre un zombie y un xenomorfo. Todo esto se debe debido a que el patógeno es creado al usar la bioingeniería para estudiar el código genético de los xenomorfos, lo que da como resultado el patógeno, y nos da una respuesta por fin a lo que planteaban los cómics de Alien Bloodlines, donde el androide Iris pregunta que qué fue primero, el patógeno negro o el xenomorfo, y ella dice que eso no se sabe. Ahora, con esta nueva película, sabemos que el patógeno se deriva del xenomorfo y que fue primero el alien, siendo esta sustancia un producto que se deriva del material genético de los xenomorfos. Aún así, al confirmar esto, se nos presentan todavía más preguntas muy fascinantes, que creo que nunca van a tener respuestas realmente en el lore de Alien, como por ejemplo, realmente cuáles son los orígenes de los xenomorfos, cuál es el origen de los ingenieros, y qué otras especies antiguas ya se toparon con el alien. Curiosamente, sí parece que los seres humanos estamos en el mismo camino a la extinción en el universo de Alien, al igual que se implica ocurrió con los ingenieros, y que por eso han desaparecido de toda la galaxia. Entonces los xenomorfos sí serían, como dice el androide Iris en los cómics, el fuego limpiador de Prometeo, que mantiene las especies orgánicas inteligentes reguladas, y las elimina completamente cuando se propagan por todas las estrellas, siendo los xenomorfos la manifestación física de la teoría del bosque oscuro y la solución a la paradoja de Fermi, ya que todas las especies orgánicas que llegan a avanzar y viajan por el espacio inevitablemente se los van a topar a los aliens y sin saberlo van a desencadenar su propia extinción, lo que sí es algo muy macabro, escalofriante y muy interesante. Ya que sea cual sea la motivación principal para estudiar al xenomorfo, esto con el paso del tiempo va a salir muy mal, y las especies que lo lleguen a hacer empezarán el principio del fin, y se convertirán en víctimas de los xenomorfos, o de ese organismo perfecto. Tomando en cuenta todo lo que mencioné previamente, parece ser que el compuesto Z01 creó al descendiente como una abominación del patógeno, que se ve como la combinación del xenomorfo, los ingenieros y los seres humanos, debido a que en el universo de Alien, los humanos somos la creación de los ingenieros, y somos el resultado de ese ingeniero que sembró la vida en la Tierra, al tomar una versión potente del patógeno negro, extraída de un Alien Deacon, según los guiones descartados de la cinta. Por eso el compuesto Z01, al ser una versión purificada y sintetizada del patógeno negro, toma esas cualidades primordiales de los ingenieros y los agrega al bebé, que todavía no nacía, porque los humanos en este universo de ficción somos descendientes de estos, y tenemos un código genético muy similar. Sin embargo, como el compuesto Z01 todavía es muy inestable, aunque sí salva a Kay, quien está toda desangrada, modifica a su bebé no nacido, de una forma exagerada, combinando de una manera grotesca las características de los xenomorfos, que es de donde se extrajo el patógeno, y de los ingenieros, porque siguen el mismo camino genético de los humanos, porque son básicamente nuestros ancestros o antecesores. Y tomando en cuenta que el compuesto Z01 se creó al extraer el patógeno y al tratar de purificarlo y hacerlo una versión más pura de la vida misma, sí tiene sentido que la grotesca abominación sea la combinación de las tres especies, porque el patógeno puro trata de cierta manera de crear una versión primordial de los humanos,
que en este caso serían los ingenieros, y esta combinación tan extraña es algo que, según el director Fede Álvarez, nunca antes había ocurrido. De cualquier forma, en este caso sí pasó, y el resultado, como casi todo lo que toca el patógeno, es un ser que parece un xenomorfo, y tiene características físicas de estos, como esa cola larga, el gran tamaño, los tubos dorsales, las garras en sus manos y pies, y tiene esa boca en su lengua, o esa segunda mandíbula característica, aunque en este caso es más carnosa y nos recuerda mucho a la lengua que tienen los vampiros Reapers de Blade 2. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca del compuesto Z01 de Alien Romulus y su relación con el xenomorfo, con el patógeno y con los ingenieros. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más fascinantes e interesantes que nos introdujo la nueva película de Alien Romulus, ya que me encantó que no se desecharan las ideas y conceptos de las precuelas, y me gustó que de una forma muy discreta sí nos confirmaron algunas cosas muy interesantes respecto al lore del patógeno y su relación con los xenomorfos e ingenieros, por fin confirmando la pregunta sobre qué fue primero, el patógeno negro o los xenomorfos, y consolidando el hecho de que obviamente los xenomorfos son seres ancestrales y no son la creación directa de un androide rebelde e independiente, como muchos fans más casuales sí pensaron, después del estreno de Alien Covenant y con esos conceptos con los que jugó el director Ridley Scott para confundirnos. La verdad es que me gusta mucho que a pesar de todo sí se siga manteniendo mucho el misterio de la saga y su horror cósmico, ya que es algo que caracteriza a las primeras películas de la saga y sobre todo la original. También creo que sí tiene sentido que el descendiente o The Offspring se vea así, debido a que es el resultado de una forma más pura del patógeno, que es el compuesto. La verdad es que no puedo esperar para leer los cómics precuela de la película, ya que creo que sí se nos van a revelar muchas cosas interesantes respecto a cómo consiguieron al Big Chap, cómo extrajeron el patógeno de los abrazacaras y todo el desastre que ocurrió en esa estación Renacimiento. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al compuesto Z01 de Alien Romulus? ¿Sabías que en efecto y ya confirmado, si era una variante del patógeno de los ingenieros de Prometeo o del virus xenomorfo? Y por último, ¿crees que esta sustancia crea al descendiente por la relación genética de los humanos y los ingenieros, o tú tienes otra teoría para explicar esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del compuesto Z01 de la entretenida y épica película de Alien Romulus. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despide.